Desde luego que todo este periodo nefasto del Partido Socialista lo que está haciendo es ir contra aquellos que se suponía que tenía que proteger, a las clases medias y trabajadoras. Y estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho el señor Paz. El resultado de todo esto tiene un objetivo. Y hablando del derecho de gracia, Ana, y lo están diciendo los separatistas, es destruir España y cargarse la nación. Es el último objetivo. Para eso, primero se carga la democracia y luego se carga la nación. Claro, desde luego que nos vamos a resistir. Los progresistas y socialistas queremos destruir España, no, de verdad. No, en cualquier caso, volviendo al tema que estaban preguntando, a lo que estaba diciendo, el reparto de esos fondos han ido a través de los bancos, que se tenían que solicitar, y las pymes, o sea, no iban al Partido Socialista, se iban a través de las diferentes entidades bancarias que dan, porque sociales. Esto era una petición y era de Bruselas. Bruselas era el que decía cómo se deberían se de repartir. Forrado, se han tenían forrado, que, cómo se tenían, han quién tenían que ser, quién esto tenían que gordos. Hacer. Se están cargando a la clase media, a la clase trabajadora. Sí, pero Europa, y la izquierda es la responsable sí. de que esto haya ocurrido. Y parece mentira. Perdona, Arantxa, pero Europa decidió cuál tenía que, cómo se debería de hacer ese reparto. O sea, no, el Partido Socialista no decidió cómo se tenía que hacer, ni si tenían que hacerse a través de cualquier otro organismo, sino esa que tenían que ser... Es la obligación del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Que a un pobre autónomo le pides así de papeleo para no saber qué es lo que tiene que pedir? No, hombre, eso ejemplo, está hecho y se ha repartido en mesas. El marido de Calviño no tenía una empresa. Sí, tenía una empresa. Y que además no pagaba la seguridad social, ni impuestos, y le daban... No había conflicto y le daban, es una vergüenza todo. De verdad que el saqueo que están teniendo con la población, esto es indignante. Y animo a todo el mundo que vaya a Ferraz a protestar, porque lo que están haciendo con nosotros y la paciencia que han tenido los españoles, yo creo que esto ya tiene que acabar y yo creo que hay perdona, que dar un paso. Perdona, Arantxa, pero la soberanía no está en el Congreso. Acabamos político. De tener unas elecciones el 23 de julio y la soberanía está en el Congreso. No, delincuentes no. Arantxa, no mientas. No mientas. O sea, se pacta con diferentes grupos políticos. Jolín, de verdad. La democracia es Junts es un partido político. Esquerra es un partido político. Los diferentes partidos en la Cámara están... un referéndum. Pero y si ya les quieres, han dicho que no. Pero si dices pero, con da todo igual, lo que mira, han es que, los de verdad, de Junts, las hipérboles la Esquerra, que os queréis lo que piden, entender, lo que todo querido, lo que... Nada, confundís deseos con realidad.